Vamos a ver insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria es la disminución de la oxigenación o el, y o el incremento del CO2 a nivel, a nivel arterial. Entonces, una disminución de la oxigenación a nivel arterial menor de 60, o sea, en realidad menor de 80, ya es insuficiencia respiratoria, o, una, y, o un incremento del CO2 que no nos permite suplir las demandas metabólicas de los periféricos. Entonces, ese es la, básicamente el, el, el concepto de, de insuficiencia respiratoria. El análisis esencial es el análisis de gases arteriales con los valores normales de PO2, PCO2 que tenemos acá. ¿No? y además la relación, hallar siempre la relación del PO2 con su FiO2, ojo que el PO2 siempre está en función del FiO2 que ha sido ofrecido, o sea, cuál es la fracción inspirada de oxígeno que fue ofrecida, ¿OK? fundamental. Entonces, el diagnóstico por haga típicamente tiene la insuficiencia respiratoria 1, que es la típica insuficiencia oxigenatoria pura, y para que sea oxigenatoria pura, tiene que tener un PO2 menor de 60 y un PCO2 menor de 45. Corrijan ahí, es menor de 45. ¿okay? Entonces un PO2 menor de 60, un PCO2 menor de 45. Eso es característico de la oxigenatoria ¿okay? Entonces la oxigenatoria es una de las más frecuentes, asociado generalmente a una disbalance BQ o una, eh, un chan derecha-izquierda, lo más característico. Mientras que la ira tipo 2 llamada también ventilatoria, la típica ventilatoria, va a tener un pO2 bajo, ¿qué significa eso? Entre 60 y 80, pero no menor de 60, y va a tener un pCO2 mayor o igual a 45, mayor o igual a 45. Entonces ya tiene un pCO2 PO, un elevado y un pO2 también bajo, pero no menor de 60. Sino entre 60 y 80. Recuerden que lo normal es 80. Está entre 60 y 80. Entonces, una ira pura ventilatoria tiene esta característica. O sea, es la ira generalmente por hipoventilación alveolar, como vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaría si tengo un PO2 menor de 60 y encima tengo un PCO2 mayor de 45? Eso sería mixto. ¿Existen las iras mixtas? Sí. Y la ira mixta generalmente se ve en el postparo. Y en los pacientes que tienen patología ventilatoria crónica y que hacen hipoxemia. Entonces suman, ¿no? Generalmente suman. O las dificultades respiratorias crónicas que hacen severa descompensación. Esos son los que suelen hacer iras mixtas. La IRA 3 se le llama la perioperatoria. Esa es la típica IRA 3. La IRA 3 hace referencia básicamente a que uno identifique rápido que es perioperatoria. Es una hipoxemia, es una hipoxemia, o sea, una caída del, del, del oxígeno. ¿No? Es una hipoxemia, caída del oxígeno ¿no? con co normal, en el paciente posoperado. En el paciente posoperado, causa más frecuente, atelectasia. ¿okay? Entonces, el paciente operado o posoperado inmediato. Entonces, la ira 3 es peri o posoperatoria típica. Y la ira 4, esa sí es la peor de todas, la insuficiencia respiratoria 4, asociada a choco. Es la PO2 más baja que hay, generalmente menor de 40, cianótico el paciente, no es una, es una, es una ox, oxigenatoria muy baja asociado a shock, con incremento de lactato mayor de 2. Generalmente no el PCO2 va a ser normal, pero este, es la, este es generalmente es, nos sirve catrificarlo de IRA 4 en el paciente que está en unidad de cuidados intensivos, unidades críticas. Y entonces así tenemos que para más o menos tipificarlos bien, sabemos que por debajo de 80 de PO2 el paciente está hipoxémico. Y este paciente hipoxémico ¿qué vamos a hacer inmediatamente? Ver el CO2. Si ese CO2 está, ¿no? menos de 45, o sea, ese paciente todavía está en una IRA típicamente 1. Entonces, un paciente con un PO2 menor de 60 y con, una, y con un CO2 todavía no, va por debajo de 45, no, menor o igual a 45, es una ira tipo 1. Esa ira tipo 1, esa ira tipo 1 hipoxémica pura, ¿qué cosa hay que ver? La gradiente. ¿Qué cosa es la gradiente? Tenemos una membrana alveolo-capilar, o sea, viene el oxígeno, ¿no? Ha pasado toda la vía respiratoria y llegó al alveolo, la presión de oxígeno alveolar tiene que pasar a la sangre. Para poder ingresar hay una presión mínima que requiere. Esa presión se llama gradiente alveolar arterial. Esa presión está calculada, es una presión calculada, ¿no? entre 8 y 12, no más de 15, lo que requiere milímetro de mercurio para pasar ese oxígeno a la sangre. Cuando esa gradiente está elevada eso significa que el paciente hipoxémico tiene alguna dificultad para pasar la membrana al violo capilar. Entonces, la gradiente por lo general está incrementada. Pero ¿qué pasa si la gradiente en un hipoxémico está normal? O sea, ¿qué cosa está? Entonces, si no hay, pro, no hay problema ni de, venti, ni de llegada, ni de pasaje, entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que la fracción de inspiración está baja. Entonces, cuando yo tengo una hipoxemia con gradiente normal mi posibilidad es que la fracción de inspiración esté comprometida. Entonces, una fracción de inspiración baja significa una hipovaria, significa que estoy en la altura, estoy por encima de los 2.500 metros por lo general. Entonces, un paciente hace hipovaria, hace hipoxemia a esas alturas, ¿no? a grandes alturas. Entonces, la altura es la causa de esa hipoxemia. Hipoxemia con gradiente normal, FIO2 bajo, ¿ok? Gradiente normal. Entonces, toda hipoxemia, recuerden, toda hipoxemia siempre es una va a ser una estimulación periférica para que uno haga hiperventilación. Y esa hiperventilación de respuesta me genera alcalosis respiratoria. Entonces, toda hipoxemia al inicio siempre inmediatamente genera alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria tiene un pH que generalmente se modifica hacia arriba, pero que rápidamente se compensa. Acuérdense que la compensación básicamente pasa por regresar el pH a sus niveles normales. Entonces la compensación, si el paciente no logra compensar el pH y permanece con un pH alterado, ese paciente que no compensa, Puede hacer lo que se llama un mal de montaña agudo. El mal de montaña agudo es una alcalosis respiratoria no compensada y es un paciente que suele hacer clínica alrededor de esa descompensación. Esa clínica suele ser cefalea, náusea, vómitos, hiporexia y insomnio. Entonces, este paciente que hace mal de montaña agudo o soroche, ¿no? Generalmente, ¿qué va a requerir? Va a requerir más que oxígeno, bajar, a, porque el problema no es oxígeno, el problema es. Presión barométrica es bajar el descenso, o sea, alejarse de la altura. El tratamiento de elección es el descenso. Se puede utilizar cámara hiperbárica porque ahí se incrementa la presión barométrica. También es un tratamiento que se puede utilizar en estos pacientes. Tratamiento preventivo del mal de montaña agudo es la z-solamida. O sea, la z nos permite una mejor compliance, una mejor adaptación. En estos pacientes. Entonces, la acetazolamida se usa dos días antes de viajar y nos permite una adaptación adecuada para evitar el mal de montaña agudo. Entonces, ese es el tratamiento básicamente. Tratamiento preventivo y el tratamiento es el descenso o la cámara hiperválica. ¿Qué pasa si este paciente con mal de montaña agudo ya no solamente hace náusea, vómito y cefalea, sino comienza a hacer disnea y cianosis de la descompensación? complica al paciente con mal. O sea, una complicación del mal de montaña agudo se llama edema agudo pulmonar de altura, una pregunta muy hecha hoy en día. ¿no? Entonces, el, el, mal, el edema agudo pulmonar de altura es una descompensación ventricular de derecha, una mala adaptación, que termina provocando al paciente severa complicación, hasta 30% de mortalidad, ¿ok? Y este paciente requiere cuidados intensivos, el descenso no corrige ya el daño. Entonces el, el daño tiene que ser manejado porque ese paciente suele desarrollar hipertensión pulmonar y el paciente va a requerir tadalafilo, ¿no? acetasolamida, ya horario y dexametasona como tratamiento de elección. Okay. Ese es el de FiO2 bajo con gradiente normal, pero la hipoxemia con una hipoxemia con una gradiente alta, o sea, gradiente alveolo arterial alta, mayor de 15, es un paciente que vamos a ver cómo funciona al oxígeno con alto flujo. Entonces se le pone oxígeno alto flujo a ese paciente y se ve su respuesta. Cuando el paciente responde es porque en realidad el, había una dificultad en el flujo y eso se, generalmente se llama ¿no? disbalance, ventilación perfusión. Entonces el desbalance BQ, que es lo más característico, tiene que ver, acuérdense que para, para, para un volumen... De aire que ingresa tiene que haber un volumen de sangre igual, eso es lo ideal, para que haya un buen intercambio. Entonces si no ingresa correctamente el aire, entonces hay un desbalance entre el aire que ingresa y lo que se está ofreciendo como volumen sanguíneo. El desbalance BQ, así se llama este mecanismo, desbalance BQ, es típico del asma, patrones obstructivos, es típico del EPOC. Entonces, típico y es la causa más frecuente en insuficiencia respiratoria oxigenatoria. Recuerden que la cantidad de crisis que hace un paciente asmático y que llega muchas veces a ser hipoxemia, ¿no? Entonces, y el EPOC también. Entonces, son pacientes, eso son la disbalance BQ. Pero en el disbalance BQ, obviamente en el asma EPOC, lo que está bajo es el, la ventilación, ¿no? En cambio, cuando está bajo la perfusión, eso es embolismo pulmonar clásico. Entonces, hay disminución del flujo sanguíneo. Entra bien el aire. Pero no hay circulación en alguna parte del pulmón. O sea, incrementa el espacio muerto. Es otra de las grandes causas. Entonces, un, B, un embolismo pulmonar es su mecanismo de hipoxemia, es disbalance BQ. ¿Y qué cosa incrementa? El espacio muerto. Una pregunta de básicas clásicas. Entonces, también puede producir, más que un disbalance BQ, puede producir un mecanismo de este tipo. Con alta respuesta al flujo, con gradiente alta, la alteración de la difusión. ¿Pero qué, qué significa la alteración de la difusión? Ya es final. O sea, el saco alveolar no logra distenderse en forma adecuada. Por lo tanto, tampoco se distienden los alveolos. ¿Y por qué no se distienden? Esa es una caída de la compliance. Y recuerden que la compliance tiene dos componentes, ¿no? El componente de sufactante y el componente de elasticidad del tejido. Entonces acá lo que está fallando es una elasticidad del tejido, fibrosis pulmonar. Entonces la fibrosis pulmonar responde rápidamente al oxígeno por eso, tiene una gradiente alta y su mecanismo se llama alteración de la difusión en membrana alveolo capilar. Esa alteración de la difusión es por compleanza disminuida, por elasticidad perdida típico de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Ese es el mecanismo a ese lado. En cambio, cuando el paciente le, pus, le ofreciste oxígeno alto flujo y no respondió y no respondió, la no respuesta generalmente quiere decir que ese alviolo quiere decir que ese alviolo, no no permitió el pasaje, no permitió el pasaje y el oxígeno que vino acá salió igual, casi igual. Vino con 40 y salió con 50, debió salir con 100. Entonces, ¿qué pasó acá? Puede estar ocupado. Y cuando el alveolo está ocupado, entonces la sangre pasó como si no hubiese pasado. Eso es un chant. Por eso se le hace, se hace la, la similitud a lo que es un chant. Un chant derecha-izquierda. Entonces, la, la sangre pasó sin oxigenarse. ¿Por qué no se puede oxigenar? Porque esa membrana alveolo-capilar estaba obstruida. Obstruida por ocupado por líquido como por ejemplo pus, neumonía, edema agudo pulmonar, distrés respiratorio agudo, por un material proteináceo del distrés respiratorio agudo. O es que está colapsado el alveolo en la telectasia, ¿no? Entonces la telectasia se colapsa, se colapsa y no permite ese pasaje. O es que, más raro, ¿no? el paciente tiene una enfermedad de Chance que se llama la chan verdadero o enfermedad de malformaciones arteriovenosas, antiguamente llamada de rendu ¿no? Hoy en día se llama enfermedad de las malformaciones arteriovenosas. Entonces, estos pacientes hacen un chan de derecha-izquierda, es el mecanismo clásico, neumonía, etc. Entonces, por más oxígeno que le pongan, difícilmente va a pasar porque tiene secreción, tiene alvéolo ocupado. Entonces, hay que darle tratamiento específico para eso. Y entonces, estos pacientes, como decíamos, tienen característicamente, ¿no?, que uno hacerles el seguimiento en base a la relación presión de oxígeno esta es una debe ser minúscula ya Pero no es porque la a mayúscula es al violar la a minúscula no es la arterial presión de oxígeno sobre FIO2 eso se llama el PAFI un PAFI normal cualquiera de ustedes más de 450 la relación o sea más de 4 ustedes o 100 entre 0.21 más de 450 ¿ok?, o sea, normalmente uno tiene 180 por lo menos entre 0 y 21. Pero un PAFI cuando comienza a disminuir en la insuficiencia respiratoria ya está por debajo de 400. Menos de 400 ya se considera un PAFI de insuficiencia respiratoria. Menos de 300, menor o igual a 300 ya es un paciente en distrés respiratorio. Y un, menos de 250, típicamente el paciente ya requiere intubación y ventilación mecánica probablemente. Entonces los PAFIs nos siguen para el seguimiento. La relación PAFI es fundamental. Vamos al otro lado. El paciente tiene hipoxemia, pero tiene CO2 elevado. Y esa hipoxemia está entre 60 y 80 nada más, pero tiene un CO2 elevado. Entonces, un CO2 elevado es la ira tipo 2 clásica, ¿no? donde el PO2 está entre 60 y 80 y el PCO2 en 45. ¿Cómo tendrá la gradiente? Normal. Acá no hay problema de gradiente. La gradiente va a ser normal. ¿ok? No hay problema de gradiente en la ira tipo 2. Y este, el mecanismo fundamental es la hipoventilación alveolar. Entonces, acá lo que falla es la ventilación, hipoventila el paciente. ¿no? Una, hay una bradipnea probable o también hay una hipopnea. O sea, hay, hay, hay poca frecuencia y hay poca, o hay poca fuerza de ventilación. Entonces, ¿por qué uno puede deprimir la respiración? Acuérdense que la respiración la pregunta es, es sencilla porque es, es básica. Uno es, ¿dónde se controla la respiración? A nivel central. La depresión tiene que ser central, a nivel de bulbo. Entonces, una ¿quién me puede deprimir a nivel central las drogas? De la causa más frecuente hoy en día por ventilación alveolar de de IRA 2 es básicamente drogas. Entonces, la droga más controvertida pues hoy en día es el opiáceo, la toxicidad por opiáceos. Tratamiento naloxona. ¿No es cierto? Obstetricidad propiamente, tratamiento naloxona. Las benzodiazepinas, tratamiento flumacenilo, fluma ¿no es cierto? Y los anestésicos, los neurolépticos e incluso los relajantes musculares pueden provocarme, ¿no? Por toxicidad de medicamento, depresión respiratoria. Entonces, esa es la causa llamada depresión respiratoria medicamentosa. Pero la depresión respiratoria puede no ser medicamentosa, puede ser por a nivel central. Esta hipo, una hipoventilación central es porque a nivel central se está afectando la funcionalidad del tronco. Y entonces puede ser encefalitis, puede ser una hemorragia, puede ser un tumor, entonces los tumores, incluso la herniación pontina transuncal puede comprimir y producir hipoventilación alveolar. El coma mexidematoso, que lo vamos a ver al final del día, no al final de la clase, el coma mexidematoso, entonces la severa, la severa, Disminución de la actividad tiroidea hace que el paciente no tenga esfuerzo inspiratorio, bradipnea y pomnia, incluso hacen severa retención de CO2 y requieren ventilación mecánica, como vamos a ver. Entonces, estas son las causas. Pero existen otras causas también que tienen que ver con la funcionalidad del sistema neuromuscular. Entonces, algo que me obstruya o no hay una transmisión. Entonces, tenemos una placa mioneural fundamental que puede estar afectada presinápticamente el lamberitón, posinápticamente miastenia gravis, sinápticamente a nivel de no, la difteria, por ejemplo, el botulismo, pero también la transmisión neural. La transmisión periférica puede estar afectada o no, ¿sí? Crónicamente, una enfermedad desmielinizante, el ELA agudamente una, una polineuropatía aguda Julian Barré entonces me va a producir hipoventilación o en todo caso qué cosa puede estar afectado puede estar afectado también el músculo por más transmisión que haya el músculo el, el músculo disculpen no la palla. ahora sí lo bloqueo por más por más por más este que eh, eh, por más que haya Transmisibilidad, el músculo puede no responder, las tristrofias musculares, ¿no? como el Duchenne, por ejemplo. O en todo caso, la caja está deforme, sí fue escoliosis, La caja está comprimida, obesidad mórbida. La caja no funciona sus articulaciones, ¿no? la espondilitis torácica. Entonces tenemos todo lo que nos puede ocurrir, incluso está paralizado el diafragma, el músculo. Parálisis diafragmática posquirúrgica. Entonces, todo ello no puede producir hipoventilación alveolar. Entonces, el tratamiento acá es clásico. ¿no? El paciente que tiene hipoxia pura, o sea, el paciente ir a uno, hipoxia pura, sola, puedo darle oxígeno de alto flujo. Además, de, no, además del tratamiento de fondo, a ese paciente sí le puedo dar oxígeno de alto flujo sin problemas. Pero el paciente que es mixto, ¿se acuerdan el mixto? El paciente mixto que tiene hipoxia con hipercamnia, el oxígeno debe ser a bajo flujo. Porque el flujo excesivo me va a disminuir, no, me va a disminuir el esfuerzo inspiratorio. Y por lo tanto, eso va, va a generar que el paciente retenga mayor CO2. Entonces habíamos dicho que el paciente, este paciente con CO2 elevado, si agudamente pasa a 60, va a requerir siempre ventilación mecánica. Y si crónicamente pasa a 80, puede requerir ventilación mecánica. Siempre decimos puede, porque va a depender de la enfermedad si es recuperar, si se puede recuperar o no en estos pacientes. Ok. Vamos a ver entonces ahora el distér respiratorio. Una causa de hipoxemia, que siempre hay que mirarla bien, es típicamente el distér respiratorio agudo. ¿Qué cosa es el distrés respiratorio agudo? Es un edema agudo pulmonar. No cardiogénico. O sea, empieza por ahí. Un edema agudo pulmonar no cardiogénico. Entonces, un paciente que tiene un infiltrado alveolar difuso bilateral intenso, que produce severa insuficiencia respiratoria, pero que es de origen no cardiogénico. No está congestivo el paciente. Entonces, ese paciente, en primer lugar, criterio de inclusión, tiene un PAFI menor o igual a 300. Este es el criterio de inclusión básico. Entonces, el paciente tiene que tener un PAFI menor o igual a 300. ¿Okay? O sea, la sospecha pasa justamente por encontrar un edema agudo pulmonar no cardiogénico. Y obviamente, para que sea no cardiogénico, tiene que haber ausencia de daño cardíaco. El que la ausencia de daño cardíaco, me lo puede decir la historia, o se puede, o se tiene que demostrar con una presión de capilar pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio, que eso es lo normal, ¿no? Presión en cuña o presión de capilar pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio. Se puede demostrar de muchas otras maneras, generalmente la historia me lo dice, ¿no? El paciente no tiene daño cardíaco. Entonces, no tiene daño cardíaco, tiene infiltrados alveolares bilaterales intensos y tiene un pafi menor de 300 o sea, un oxígeno bajo, entonces ese paciente puede ser un distrés respiratorio agudo porque tiene un daño pulmonar agudo. Ese daño, ¿qué significa el distrés respiratorio? Es el hecho de que el paciente, su pulmón se ha inflamado por este daño. O sea, este daño ha producido un proceso inflamatorio y los infiltrados son de tipo inflamatorios, o sea, son un exudado proteináceo inflamatorio, rico en citoquinas, típicamente alta actividad de TNF alfa de interleuquina 1, 6 y 8. Son los característicos que más funcionan en el lister respiratorio agudo. Tiene una primera fase muy exudativa y en una segunda fase necrosa, necrosa los neumocitos 1 en la segunda semana. Y esa necrosis intensa que llega al 80% de la necrosis de los, de los neumocitos, hace que el neumocito 2 supla, comienza a transformarse en 1 y deja de producir surfactante. Y entonces esa... Esa pérdida de surfactante produce una caída severa de la compliance que hace que el paciente produzca primera gran complicación, atelectasias, atelectasias masivas. Entonces eso es lo característico del distrés respiratorio agudo. Y es un paciente por eso que tiene un PIP muy alto, porque la compliance está baja. Por eso que necesita, ¿qué cosa es el PIP? La presión positiva al final de la expiración tiene que ser alta para que pueda no colapsar el sistema. Entonces el paciente va a ser leve 201 a 300, ¿no? Leve, 201 a 300, ya sabemos que tiene que ser menor o igual a 300. Este leve, ojo que este leve, antiguamente se llamaba injuria pulmonar. Por ahí hacemos la explicación en una pregunta, porque antes de la clasificación de Berlín, estos no se consideraban todavía distrés respiratorio. Se decía que estaban en fase de injuria pulmonar. Hoy en día no. Hoy en día ya se acepta que por debajo de 300 es el distrés y eso ya desaparece la injuria pulmonar. Pero hay que tenerlo en cuenta siempre. De moderado de 101 a 200 y severo menor de 100. El severo puede llegar a mortalidades muy altas. La mortalidad promedio es 50%. Pero, por ejemplo, un severo puede llegar a mortalidades de 20 a 30%, que es bastante alta. ¿Cuál es la causa más importante que genera este distrés respiratorio? La sepsis. Entonces, los pacientes sépticos, sean de causa pulmonar o no pulmonar, en general, cuando me dicen causa más importante en general, no me especifican nada más, es sepsis la causa. Si me dicen causa directa, será la neumonía, pero es un paciente séptico por neumonía. Entonces, causa directa, o sea, causa pulmonar, neumonía. ¿No? De ahí también está la contusión. Recuerden que las con severas contusiones en los politraumatizados pueden provocar pulmón blanco. ¿Qué significa pulmón blanco? Ha hecho un distrés respiratorio agudo. O la aspiración de contenido, de conten de contenido ácido gástrico, no contenido cualquiera, contenido ácido, o sea, lo que se llama en Mendelssohn clásico, no la neumonitis química que produce el Mendelssohn. Y indirecta la sigue siendo la sepsis, la sepsis de causa no neumónica, que son amplias, y también... Está la pancreatitis severa que puede producir hasta un 20% de distrés respiratorio. Y también está, por ejemplo, el pulmón de shock. El paciente es chocado. ¿no? hipovolémico, con pérdida de más del 25% de, masas, de masa hemática, suele pro producir en unos pacientes lo que se llama el pulmón de shock característico. Entonces, estos pacientes, es, miren todo el problema que hacen. Es ¿no? un problema inflamatorio, es de larga evolución, termina siendo generalmente secuela fibrótica, ¿ok? Y estos pacientes, el manejo básico, el manejo causal, obviamente, pero el manejo por ventilación mecánica. La ventilación mecánica es ser precoz, desde leve, y la ventilación mecánica debe tener un PIP elevado. Ya sabemos que por qué. Por pérdida de compliance. ¿No es cierto? Y entonces el manejo es una ventilación en prono, que es la ventilación que más beneficia el reclutamiento alveolar. ¿no? Disminuye la resistencia oxigenatoria. Y además de eso, debemos dar una, un PIP mayor de 5 generalmente. Aunque el PIP elevado, más de 15, puede producir barotrauma, que es otro, otra complicación. La hidratación debe ser buena. Generalmente, una de las grandes complicaciones son pacientes que hacen prerrenales porque se les suele limitar el volumen. ¿Y por qué se les suele limitar el volumen? Porque uno, el médico piensa que está congestivo, no hay congestión, no puede haber congestión porque hay ausencia de falla cardíaca. ¿okay? Y el manejo de complicaciones, las complicaciones más frecuentes son la neumonía hospitalaria las infecciones intrahospitalarias, la falla orgánica múltiple y el embolismo pulmonar. ¿okay? Esas son las más frecuentes complicaciones.